né, pelo apoio que sempre nos deu, os jogadores que se empenharam, né, e a comissão técnica, que em pouco tempo de trabalho a gente já viu uma evolução bem grande, com esse grupo, né? E dizer que o Santos é muito grande para estar a terceira vez brigando para não cair. Então a gente espera que a gente acorde para que a gente consiga colocar o Santos aonde que ele merece, que é estar sempre brigando por campeonatos e por títulos. Dentro disso, tivemos uma reunião essa semana que, mapeando o mercado, temos alguns nomes posto na mesa, né, para o presidente, juntamente com o conselho gestor, para que a gente consiga fortalecer a nossa equipe, né, dar respaldo para esses garotos que estão vindo agora com muito talento, e tomara que a diretoria e com o presidente e com a comissão e nós aqui consigamos trazer o mais rápido possível esses reforços para que a gente não passe o sufoco que a gente passou. Então, dentro disso, né, tomara que a gente consiga viabilizar o mais rápido, né? A gente sabe do momento do clube, a gente sabe da situação, mas o Santos não pode estar numa situação como essa, brigando para não cair pela terceira vez. Então, a gente está aqui trabalhando muito, né? Muito realmente, noite sem dormir, para que a gente consiga colocar o Santos onde que merece. E espero muito que dentro dessas 2 semanas a gente possa trazer reforço para estar nos ajudando a sequência do campeonato. Então, esse veio o meu recado, né? E vamos trabalhar, né? Deus ajuda quem trabalha e o trabalho dignifica o homem. Então, um abraço, boa noite para vocês e bom final de semana. Obrigado, Edu Dracena. Agora eu vou chamar o técnico Fabiano Bustos. Ô, prof. Já vamos dar início aqui. Vou passar aqui para o Vitor. Obrigado, obrigado. Boa noite, pessoal. Iniciando aqui agora a coletiva do técnico Fabiano Bustos. A primeira pergunta do Leonardo Darri, da Rádio CBN. Para resolver especialmente os problemas defensivos do Santos. Você já conseguiu entender por que o Santos cede tantos gols, por que cede tantas chances e como você pode tentar resolver esses problemas para o Campeonato Brasileiro e para a Sul-Americana? Bueno, es lo que usted marcó, es lo que nosotros también vemos. No podemos convertir 3 goles todos los partidos para poder ganarlos. Tenemos que mejorar defensivamente y eso solo lo vamos a mejorar con mucho trabajo, porque nos tocó jugar el día miércoles, cuarta feira, nos tocó jugar día miércoles, cuarta feira. Hicimos 3 goles, nos hicieron 3 goles. Nos tocó jugar hoy sábado, hicimos 3 goles, nos hicieron 2. El partido era para terminar ganándolo 4-5-1, creo, o 4-5-2, y terminamos 3-2. Y tenemos que mejorar eso. Pero ¿cómo lo mejoramos? Con trabajo. ¿Cómo tuvimos tiempo de trabajo? No tenemos tiempo. Jugamos miércoles en Ferroviaria, Araraquara. Llegamos 4:30 de la mañana a CT, descansamos el grupo que jugó más tiempo, hizo recuperación, y el otro tuvimos los suplentes, los alternantes, más los que habían quedado acá, entrenamos en espacio reducido, en Trata. Eso fue quinta feira. Sexta feira, los jugadores en menos de 48 horas, muy cansados, no se puede trabajar los errores que tuvimos el partido anterior.
Entonces, ahora que vamos a tener tiempo, que obviamente venimos con 20 días que no hemos parado ni un solo día sin entrenar o sin trabajar, y a lo mejor no han sido entrenamientos donde nosotros podamos enseñarle o corregir los errores que estamos teniendo, por sobre todo en la pelota parada, donde nos ha convertido goles casi los equipos que nos hemos enfrentado. Perdimos con un penal contra Palmeiras, los otros días no hicieron gol de pelota parada, hoy nos hacen dos goles de pelota parada, y eso se corrige trabajando. Al no tener el tiempo necesario y el descanso de los jugadores, nos costó, no pudimos trabajarlo. Pero ahora que vamos a tener dos semanas posiblemente, porque el próximo jogo es el del Brasileirado que comienza el 10 de abril, o posiblemente si hay Copa do Brasil anteriormente esa semana. Así que, pero vamos a tener tiempo de trabajar para mejorar eso. Yo comparto lo que usted dice, no podemos recibir tantos goles. El último equipo que he dirigido, de los últimos 5 o 6 partidos que dirigí, un solo gol nos hicieron. Entonces, a eso tenemos que llegar, a trabajar más, para no tener que hacer 3, 4 goles para ganar un partido. Si hacemos 3, 4 goles, bienvenido sea. Pero lo ideal es que no te conviertan tanto como lo han convertido. Comparto 100% su comentario, que es un déficit que hemos tenido y que, bueno, ahora ya se terminó. Terminó el Paulistado. Lamentablemente pudimos salir a la zona complicada, no pudimos dar otro paso, pero sí nos da chance a poder trabajar para estar fuertes en la Copa do Brasil, en la Sudamericana y en el Brasileirado. Pregunta agora do Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte. Boa noite. Seu áudio tá bem ruim, Felipe, não estamos conseguindo escutar. Melhorou agora? Agora melhorou, pode fazer a pergunta. Ok, boa noite, Fabiano. A torcida do Santos tem passado por alguns problemas, né, mas não está acostumada, como brigas contra o rebaixamento, Paulistão 2 vezes, Brasileirão 1 vez, algumas eliminações precoces que não dão retorno financeiro para o Santos também. Sobre o Campeonato Brasileiro 2022, gostaria de saber o que o Santos precisa para ser pelo menos competitivo, não passar pelo que vem passando. Quantos jogadores você acha que são necessários para chegar nessa equipe? Obrigado. Felipe, a gente não conseguiu te escutar, o áudio tá bem ruim. A gente vai seguir com o Ted Sartori, do canal Só Esportes, e depois você tenta fazer novamente, tá bom, Felipe? Vamos lá com o Ted, pessoal, por favor. Boa noite, professor Bustos. Também falo em nome do Portal Mais Santos. Eu gostaria de perguntar ao professor o seguinte: é um momento de tristeza, o Santos não se classificou, ao mesmo tempo um momento de alívio, pois o Santos permanece na primeira divisão. E a minha pergunta é a seguinte, professor: essa evolução que o Santos tem tido, né, em termos de trabalho, fruto do seu trabalho, te surpreende essa rapidez de evolução, apesar do ainda desequilíbrio entre fazer muitos gols e sofrer outros tantos, professor? É algo que, lógico, dá para ser melhor, mas essa evolução rápida em relação ao trabalho anterior, do técnico anterior, te surpreende essa rapidez? O senhor chegou ao futebol brasileiro agora e tem uma série de muito a fazer ainda, mas surpreende essa evolução, professor? Essa evolução rápida. Me pode ajudar? Ok. Buenas tardes, buenas noches. Nosotros nos gusta trabajar todas las fases del juego y creo que hemos intentado demostrar o mostrar lo que nos gusta, ser un equipo intenso, dinámico, con mucha gente que llegue al arco rival, que genere muchas situaciones o que genere juego por fuera y juego por dentro, que intentamos entrar con triangulaciones por dentro o con desborde por fuera. Pero para lograr eso también tenemos que buscar un equilibrio en lo táctico que no nos lleve a recibir goles o a tener equivocaciones. Falta mucho trabajo. Estamos contentos con la predisposición de los jugadores, la entrega, con todo, la actitud que han tenido, el compromiso, cómo se han esforzado por mejorar,
creo que vemos nosotros una evolución, pero obviamente como cualquiera de ustedes, siempre queremos más, queremos mejorar más, y hoy el punto más débil fue otra vez la pelota parada, que la bola parada, que tenemos que tratar de trabajarla mejor, y después también algunos desacople defensivo, y también se puede mejorar todavía en ofensiva. Hoy creo que hicimos 3 goles el primer tiempo, pero creamos varias situaciones más, el segundo tiempo también, un partido como para asegurarlo y terminar 4-1, 5-2, terminamos 3-2, sin sufrir, pero con esa adrenalina que estaba presente por el torneo complicado que había hecho el equipo, ¿no? Quintino, da Rádio Energia 97 FM. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio. Boa noite. Após a partida contra o Palmeiras, o comandante técnico do Santos, você, admitiu que tinha pedido o Byron Castillo, que trabalhou contigo no Barcelona de Guayaquil. O Santos recentemente trouxe um lateral, que é o Áureo, e tem o Madson. E todos nós sabemos, e você, quando veio para o Santos também, creio eu que tenha conhecimento, que o Santos está em muitas dificuldades financeiras. O Santos precisa de outro lateral direito. Você pretende jogar com o Castillo, caso ele venha um pouco mais à frente, como um ponta direita? Ou esse valor que pode ser aplicado no Castillo não deveria ser colocado por um jogador meio campista? Muito obrigado. Ademir, boa noite, Ademir. Bueno, me preguntaron en la rueda de prensa con Palmeira sobre 2 jugadores puntuales, pero el periodista me preguntó, yo di la opinión de lo que yo considero jugadores como los conozco, a uno porque lo había enfrentado y a otro porque lo había dirigido 2 años. Pero así como bien dice usted, Ademir, como bien dice usted, Byron es un jugador polifuncional. No estoy diciendo que va a venir, eso no es un tema mío, es un tema dirigencial. Es un jugador polifuncional que ha jugado, si repasamos Copa Libertadores, torneo ecuatoriano, ha jugado, como bien dice usted, de lateral y también ha jugado de extremo por derecha. Es un jugador seleccionado del Ecuador, está en la próxima eliminatoria, posiblemente también en el Mundial. Pero es un jugador polifuncional que no solamente juega en la posición. Maxson se está recuperando de una lesión, es un jugador que conozco porque también lo he enfrentado el año pasado en Copa Libertadores. Sé su característica. Auro creo que de no venir con ritmo a haber jugado con Palmeiras, haber jugado luego con Ferroviaria y ahora yo creo que va creciendo, va subiendo su nivel y aspiramos a eso, ¿no? Después si la dirigencia consigue traer más refuerzos para tener un mejor team, bienvenido sea, es lo que aspiramos. Tener jugadores que nos ayuden a crecer como grupo y como equipo, ¿no? Pregunta ahora do Felipe Dias, do Mercado do Futebol. Fabián, boa noite. Parabéns pela primeira vitória no Comando do Santos. Hoje nós tivemos uma boa partida do Ricardo Goulart e também do Kaique. Um que veio para ser protagonista, que é o Ricardo Goulart, e o outro que é uma promessa da base, que é o Kaique. Você já instalou o Kaique como zagueiro e também como primeiro volante, e o Ricardo Goulart como meia e como falso nove. Essas variações da instalação estão sendo feitas para conhecer melhor o elenco e suas qualidades, ou elas estão acontecendo pela ausência de jogadores com as características ideais, de acordo com o seu pensamento? Voy a reconocer que cuando me hablan personalmente, entiendo. Cuando a través de esto me cuesta mucho. Sí. 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 ¿Cómo? Sí. Sí. No son, bueno. Claro. Ok. Buenas tardes, Felipe. ¿Cómo va?
Yo no llamo improvisaciones, yo entiendo y comparto que a lo mejor en una estructura donde siempre ha jugado en una posición Kaiki y luego lo ponemos más arriba, obviamente para muchos podría ser una improvisación, o si hablamos estructuralmente hablando. Ahora, si estamos todos los días trabajando y vemos las características del jugador y que a lo mejor en esa posición puede darnos una mano porque tiene un muy buen pase inicial y buen control de pelota, creemos que en determinados momentos, determinados partidos, y pensando en algo estratégico, táctico, para anular, lo podríamos usar. Porque el chico, que es muy joven, tiene muchísimas cualidades. Tiene cosas por mejorar y para crecer, pero tiene cualidades como que lo hacen polifuncional para intentar. Y seguramente, cuando tenga la oportunidad de ir a Europa, con mejores entrenadores, va a seguir creciendo. Desde mi parte voy a intentar darle herramientas para que él pueda jugar como central, como lo hace con línea de 4 o con central con línea de 3, o también yo digo como punta de área, cabeza de área, líbero adelantado, adelante de dos centrales, porque al tener mucha visión de juego y poder sacar la pelota clara nos puede ayudar. Y lo de Ricardo, es un jugador de muchísima jerarquía, que también dependiendo qué pensamos del partido que nos toque enfrentar, puede ser una variante táctica. Ricardo tiene muy buena finalización, hoy otra vez convirtió un gol de cabeza, eso son las cosas que mejor hace, y entonces no me gusta, no quiero ponerlo solamente en una función. Hay veces que va a jugar con un 9, hay veces que puede jugar él solo como un 9 falso, si tenemos dos hombres por fuera rápido, y si el partido creemos nosotros que amerita jugar con dos extremos rápido, y con él tirado atrás o él como 9 finalizador de jugada. Tratamos de no improvisar, hemos intentado trabajar, el equipo ha hecho los últimos dos partidos 6 goles, eso es muy bueno, pero también tiene lo otro, en los últimos dos partidos nos han hecho 5 goles, eso no está tan bueno y hay que mejorarlo. Pero intentamos que no sean improvisaciones, sino intentar usar la capacidad de los jugadores y buscar qué nos conviene para cada partido, ¿no? Pregunta agora do José Renato Ambrosio, da TV Globo. Fabiano, boa noite, tudo bem? Que lição, que mensagem o Santos leva do Campeonato Paulista para o resto da temporada? Gusto saludarte. El mensaje es que nosotros nos tocó llegar ahora al final, ¿no? El Paulistado no había sido un buen torneo para el grupo, con muchas adversidades, y entonces esa presión que tiene este club tan grande, tan importante, porque uno de los más grandes de Brasil, uno de los más grandes del mundo, no podíamos abstraernos de esa situación tan compleja que estábamos, de llegar a la última fecha con una complicación pensando en la historia del club, que no se lo merecía. Tan grande la institución que no se merecía estar en esa situación. Gracias a Dios pudimos sobrellevarla y pasar adelante. La lectura que me da, seguramente, si mañana nos tocaría competir, o dentro de 3-4 días nos tocaría competir, la misma presión a lo mejor que teníamos en cualquier adversidad, no va a estar ahí. Obviamente van a empezar competencias importantes, de mucha jerarquía, como la Sudamericana, como la Copa do Brasil, como el Brasileirado, pero yo creo que ya arrancamos de cero, ya tenemos 2 semanas para trabajar, para esforzarnos, para estar mejor, para mejorar en lo táctico, para mejorar en las cosas que hacemos mal, es un buen momento para eso. Hemos tenido adversidades un montón, llevo 20 días en el país. Hemos jugado 4 competiciones con 5 viajes, porque también tuvimos que viajar en una que no se jugó. De los 4 partidos, creo que 3 terminamos jugando con uno menos. Expulsado un jugador en el entretiempo, expulsado un jugador a los 10 minutos del segundo tiempo, expulsado un jugador al final. O sea, realmente con lluvia. Las adversidades para Santos fueron muy grandes, pero Santos se pudo mantener. No estamos contentos porque sabemos que la torcida quiere siempre que peleemos los campeonatos. Ojalá lo hubiéramos arrancado nosotros el campeonato para intentar estar donde quieren estar ellos, pero ahora lo que viene vamos a intentar pelearlo de la mejor manera. Como bien dijo, como todo el mundo opina, hoy estamos saliendo de una situación compleja y tratando ahora de empezar a dar más trabajo, con más trabajo, a hacer mejor equipo.
gente vai tentar retomar mais uma vez o contato com o Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte. Felipe, pode fazer a sua pergunta, por favor. Bom, boa noite, Augusto. Espero que tenha melhorado aqui o áudio. O que eu queria saber de você é quantos jogadores o Santos precisa para conseguir ser pelo menos competitivo no Campeonato Brasileiro e não passar mais uma vez por briga contra o rebaixamento, que vem sendo algo frequente no Santos Futebol Clube. Obrigado. Felipe, como vai? Boa noite. Decir un número ya, por ejemplo, si yo digo nos faltan dos y después llega uno solo, vamos a decir, queremos, o si nos falta. Decir un número es raro. En la situación compleja de la institución, la dirigencia está claro, hemos tenido muy buenas reuniones, están haciendo un esfuerzo grande en conseguir mejorar el plantel. Nosotros somos conscientes también, la dirigencia es consciente, los ejecutivos del club están tan dedonadamente buscando las posibilidades. Ojalá que sean jugadores que se acomoden a lo que el club necesita en lo deportivo, que es lo que me corresponde a mí, jugadores en determinado puesto, que ya hemos tenido esa conversación y obviamente no voy a dar públicamente decir falta un jugador acá, falta un jugador acá, falta un jugador acá, porque no corresponde. Y después ojalá que la dirigencia pueda trabajar y conseguir esos jugadores, esos recursos que nos ayuden a competir mejor, a ser un mejor equipo, ¿no? Pergunta agora do Ricardo Martins, da Rádio Transamérica. Fabiano, eu queria mais ou menos fazer a pergunta na linha que foi feita, né, com relação a reforços. Você disse que não vai falar o número de jogadores que você gostaria de ter, mas eu queria entender, o reforço que chegar a partir de agora é uma indicação sua? É você quem resolve o jogador que chega, se é que ele vai chegar para atuar no Santos? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Como vai? Desde o momento que estou acá, os que juegan de titular são os que eu alinho, os que entram ao cambio são os que eu alinho, e os que lleguen, voy a ser eu o responsável, Ricardo. Se depois viene um jugador e rinde mal, o responsável voy a ser eu, porque lo traigo. E esse é mi trabalho e sei a responsabilidade que tenho num clube tão lindo e tão grande como este. Todos os jugadores que se está hablando, Ricardo, são jugadores que están en conversación y tenemos una comunión entre el ejecutivo, la parte ejecutiva de fútbol, diríamos Secretaría Técnica, y la dirigencia, el presidente en este caso. Jugadores que realmente vengan a ponerse la camiseta y nos den una mano grande. Traer por traer, no. Nosotros necesitamos, si viene un jugador, tiene que venir a pelear esa camiseta titular. Si vienen tres, tienen que ser venir. No, traer un jugador para completar plantel. Nos quedamos con el plantel, con los chicos del club, porque me parece que es la forma de trabajar, potenciarlo. Hoy sí creo que necesitamos, como tenemos tantos meninos, si ustedes repasan la nómina, yo llevo dirigido 4 partidos acá, ganamos 2, empatamos 1, perdimos 1, hemos jugado con un sub-17, con 2 sub-18, con 2 sub-19, 2 sub-20, hemos jugado con muchos meninos, que esos chicos son muy buenos, son... Vila Belmiro, acá salen jugadores de muy buen nivel. Hay que ayudarlos con algunos referentes o jugadores con experiencia o con más partidos que asimilen la presión y que les enseñen a ellos a liberarse y que puedan mostrar su jerarquía. Pero Ricardo, jugador que venga, la responsabilidad va a ser mía. Y si usted me tiene que llamar la atención en algún momento por un jugador que venga y no rinda, obviamente que no voy a esconderme y es mi responsabilidad. Pergunta agora do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Bustos, boa noite. Infelizmente, o Santos não terá mais partidas pelo Campeonato Paulista. Acabou vencendo hoje, mas foi eliminado ainda na primeira fase. Mas como que o senhor agora analisa esse período que o Santos terá para treinar até a estreia do Campeonato Brasileiro? Você acha que dá para fazer uma espécie de pré-temporada novamente e entender melhor as características deste elenco do Santos para que no Campeonato Brasileiro o time não sofra como sofreu no Paulista? Como vai? Como está? Boa noite. Já na planificação... No la podíamos hacer antes, pero sí tenemos una estimada por si nos tocaba competir entre semana, en tercera o cuarta feira, o mañana íbamos a entrenar, mañana vamos a tener libre. Ya seguramente, al no tener una competencia programada en estas 2 semanas,
No sé si va a ser una pretemporada, sí va a ser mucho trabajo, más que todo en lo táctico, tratando de mostrar nuestra idea de juego, tratando de mostrar cómo nos gusta defender, cómo nos gusta atacar, cómo nos gusta generar el juego. Para eso vamos, posiblemente estemos juntos una semana todos, te estoy anticipando cosas que todavía no están confirmadas, pero que sí hemos hablado extraoficial, en un lugar donde podamos estar trabajando, con tipo concentración, para mostrar el trabajo, lo que queremos, para hacer para crecer como grupo y competir mejor lo que viene. Penúltima pregunta do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe. Bustos, boa noite. Ontem nós tivemos muitos nomes de possibilidades de reforços para o Santos. Muitos nomes surgiram. Consulta ao Martínez do Barcelona, o Brian Angulo do Cruz Azul, né? Um Tietê que quer vir, mas há uma dificuldade de negociação com o São Paulo, né? E o Alisson, que poderia ser o reforço talvez mais fácil de chegar, teve uma lesão no joelho. Nesse momento, o que você tem de mais palpável, de mais próximo para reforçar o seu elenco? Desses nomes que eu citei, tem algum que você sabe que pode chegar em breve, até para fazer parte dessa, entre aspas, pré-temporada que você vai ter a partir de agora? Felipe, como vai? Boa noite. Na semana passada, o tão grande que é Santos, que deu um comentário sobre dois jogadores e saiu em todos lados, como que... Então, e isso seguramente sube o valor. No por lo que no nombre yo, sino por el cargo donde estoy, al Santos, pedir un jugador o hablar de un jugador, sea su ejecutivo, su presidente, su entrenador, ese jugador sube el valor. Todos los jugadores que usted nombró son excelentes profesionales y excelentes jugadores. Todos los jugadores que usted nombró, algunos lo he dirigido, a otros lo he enfrentado, y sé que tienen la capacidad como para estar en esta institución. Ahora, no depende de mí. No sé yo cuál está más cerca, cuál no. Lo que único que le puedo decir es que la dirigencia, no solamente en esos nombres, sino en otros nombres, está trabajando porque es una ecuación que depende de la parte económica, de lo deportivo, que obviamente me corresponde a mí, de la actualidad del jugador y de que realmente venga y compita para ser titular, ¿no? No traer, como dije antes, jugador por traer. Pero todos los que usted nombró son excelentes profesionales. Alisson lo enfrenté en Copa Libertadores, bueno, todos los que usted nombró. Última pregunta do Bruno Gutierrez, do GE. Boa noite, professor Bustos. Parabéns pela vitória hoje contra o Água Santa. O Santos, no primeiro tempo, teve um jogo de muita intensidade. Pressionou muito o rival, foi para cima, empurrou o rival para o seu campo defensivo. Porém, na segunda etapa, houve uma diminuição desse ritmo de jogo. Você enxerga isso como natural? Foi um pedido seu para que o time segurasse um pouco essa intensidade? Ou é uma coisa a se trabalhar ainda dentro deste elenco do Santos? Oi, boa noite. O ideal, a mim me gusta a intensidade e me gusta que o equipo... intente recuperar alto tras pérdida, presión alta y tratar de recuperar y estar más cerca del arco para hacer daño. Hay veces que no se puede mantener y eso lo hemos notado y tenemos que trabajar para intentar ser más continuo en esa intensidad. No es que el segundo tiempo no quisimos ir para adelante, tuvimos chances más claras que el rival como para hacer goles, no la aprovechamos. Fallamos en el pase previo a la finalización, tuvimos chances, tomamos malas decisiones, no terminamos, creo que aumentando el resultado como se merecía y bueno, y automáticamente el rival empieza a tomar, no sufre otro gol, empieza a tomar más riesgos, pone mucha más gente en ataque, casi juega mano a mano en defensa y hasta por demás en ataque pone demasiada gente, que encontraron el descuento y se sintieron con posibilidades. Pero el partido, sin la misma intensidad que tuvimos el primer tiempo, en el segundo lo manejábamos, estábamos tranquilos, tendríamos que haber hecho en los primeros 15, 20 minutos uno o dos goles más
y hubiéramos definido mal el partido. Luego, al no pasar esto, siempre quedó abierto y terminó de esa manera. Pero sí, la intensidad que tuvimos al principio es la que me gustaría tenerla en más minutos del partido, ¿no? Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, professor. Uma boa noite a todos. Obrigado. Muchas gracias. Bendiciones.